dónde estamos, qué está pasando, y este es uno de los mejores esfuerzos que se hace para que la gente, los congresistas, sepan de primera mano dónde es que está el problema, si es en la parte estatal, si es en la parte federal. Hay legislación corriendo sobre servicios esenciales de FEMA, y yo creo que esta es la mejor herramienta que nosotros tenemos de traerlos aquí, llevarlos a los pueblos para ver dónde es que está la situación, y eso lo hicimos con el huracán María, no funcionó. Hay legislación que ahora tenemos que educar a la parte del Senado, por eso el senador Durbin estuvo con nosotros ayer. Este jueves llega también el senador Blumenthal, que va a estar jueves y viernes, así que es parte de seguir trayendo miembros del Congreso, porque así es que se ha logrado adelantar legislación. But we are here because of our great concern. Our great concern, as I said earlier, there have been two major hurricanes and now a major earthquake. Congress of the United States has appropriated over $50 billion to respond to the crisis, both in infrastructure and human needs and housing and nutrition and education and transportation, all of the issues, including water and sewer and the electric grid. We come because we are frustrated. We come because, in many respects, we're angry that we have taken substantive action that has not been implemented as quickly as should have been done. Whatever the blame, who's ever at fault, whatever the glitches are that we need to resolve, we want to resolve them. This is not about trying to blame people. It is about making sure that the people of Puerto Rico are put back in a position where they are no longer challenged by being homeless, by having nutrition shortage, by being unemployed, so that we want to see A, action, and B, we want to tell the people of Puerto Rico we are with you, we hear you. Que no vamos a escatimar esfuerzos para que los fondos que han sido apropiados por el Congreso de los Estados Unidos lleguen a Puerto Rico. Hemos tenido una discusión bastante franca y honesta con la administración aquí, los ayudantes y los jefes de agencias que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico, para aprender de ellos en qué áreas ellos necesitan ayuda y de qué forma nosotros podemos, cuando regresemos a Washington, podamos nosotros buscar soluciones productivas, tanto para Puerto Rico, y utilizar nuestro poder allá para empujar el que la administración trabaje conjuntamente con el gobierno de Puerto Rico para que los fondos lleguen, para que se logre la reconstrucción y para que envíen un mensaje al pueblo de Puerto Rico que nosotros estamos aquí, nuestro compromiso con nuestros hermanos puertorriqueños y ciudadanos de los Estados Unidos. Y estamos aquí porque necesitamos a buscar respuestas a preguntas que tenemos sobre los recursos, pero más lo que está pasando aquí en las comunidades. Y por eso, you know, estamos queremos tener muchas citas, no solamente con oficiales, pero con personas y familias de las comunidades, a ver qué está pasando de las comunidad, de la familia, de personas que son impactados de esta crisis. So, gracias.